realmente este grupo de jugadoras trabajó para esto. En primer lugar, el presidente se rompió el lomo para poder llegar acá. También y realmente es todo de ellas, se lo merecen. Primer título en la historia de Dorrego. ¿Qué se siente ser parte de esto? No, para mí es un orgullo enorme. Es un grupo de profesores amigos que hemos trabajado siempre. Gastón, Rubén, se han matado por el club. Y esto es para todo el club. Realmente hay mucha gente que se mata por esto. Y eso es para todos ellos. ¿Por qué sentí que son campeonas? Porque nos rompimos, porque fuimos mejor que las demás. Porque dejamos la vida en cada pelota y porque fueron todas finales. Y nada, es la conclusión de muchos años de trabajo de mucha gente. Decime qué sentiste en el momento que Ferro le empata y estaban ahí a tiro. No, yo estaba tranquilo, confiaba pleno en mi jugadora. No perdí nunca la tranquilidad porque sabía que para ellas era algo histórico y que no iban a dejar que se les escape. Es que este equipo no es una jugadora, son todas. La que hoy no le tocó entrar, las que quedaron en el camino, las que entrenan la semana y apoyan. Este grupo son 18, 20 jugadoras que están todo el tiempo al servicio del club y del equipo. Y este equipo es eso, garra, huevo, corazón y entrega de todas. Bueno, primero muchas gracias y la verdad que estoy muy contenta. Es algo que lo venimos trabajando hace mucho tiempo y hace unos par de años era algo imposible y el trabajo y el esfuerzo de todas las compañeras, de los padres, de los profesores, de todo el club hace que esto sea posible. Naciste en Dorrego, empezaste a jugar en Dorrego, hoy se corona con un título, apenas 19 años. ¿Qué se siente para vos haber atravesado todo esto y que hoy se corone con un título? Me largo llorando. Me pone muy contenta, la verdad. Es algo que estoy esperando hace mucho y me encanta. Felicitaciones por el campeonato. Gracias. Primero en el estudio de Dorrego. Sí, no tengo palabras. No se lo imaginan. Es la primera vez en mucho tiempo. Venimos entrenando un montón. Tuvimos años muy malos y ahora, la estamos rompiendo. ¿Qué significa para vos que Dorrego sea tu casa y que hoy se conecte con el primer título en Liga de Honor? Que vos seas parte del equipo clave en todo el semestre. No tiene palabras, Terminó el partido y no podía gritar, dale campeón, no caigo todavía, es hermoso. ¿Por qué son campeonas ustedes? ¿Por qué demostraron a lo largo del torneo que merecieron ser campeonas? Creo que este torneo, como ningún otro, fuimos muy regulares. Partidos que antes perdíamos, que con equipos que iban de mitad de tabla para abajo, los perdíamos haciendo mal las cosas y creo que este torneo fuimos regulares y aparte estamos metiendo con todo, estamos entrenando a full. ¿Cómo definís a este equipo? Aguerrido, con muchos huevos, muchos ovarios. Hoy pensamos que por ahí en un momento medio que se les iba a ellas y lo supimos levantar, es increíble. Por último, ¿a quién le querés dedicar este título y este primer título para Dorrego? A mi vieja. A mi vieja, en realidad, a toda mi familia que me banca siempre, que me aguanta que vuelvo a las 11 de la noche, a las 12 y me esperan con un plato de comida. Y nada, y a todas las pibas que se esfuerzan igual que yo. Estamos todas muy contentas. ¡Es un sentimiento! ¡Nosotras!